Hola a todos y todas, hoy os quería enseñar un último paquete que me ha llegado este mes de mayo, después de haber ya grabado los unboxings y de haberlo editado. Y bueno, pues que no quería dejarlo sin subir. Y es aquí, es este, es de Algar Edición Editorial. Es una editorial con la que me puse en contacto y dijeron que me enviarían un par de libros que yo escogí entre los que me dijeron. Vamos a ver esto cómo se abre. Ya sabéis cómo soy yo para los paquetes. Y así paso a enseñaros los libros que me han enviado. A ver. Todo muy bien envuelto. Y bueno, viene con una notita. Dice, hola, gracias por elegirnos para reseñarnos en tu canal. Espero que disfrutes los dos libros. Un abrazo. Mariló, que es con la que me respondió. Y bueno, los libros son muy de mi estilo. Uno es El Mercurio, el Azufre y la Sal, que es de Manuel Nonídez García, ganador del 5º premio Leer es Vivir Juvenil. Esta es una 6ª edición. Y bueno, dice que Alina, una joven pintora, se ve envuelta en una sucesión de extraños acontecimientos desencadenados a raíz de la muerte de su padre, poseedor de un excepcional libro de alquimia. En esta novela se combinan con maestría y amenidad las piezas de una trama policíaca muy bien elaborada y un elemento fantástico, la existencia de una verdadera piedra filosofal. Perteneciente al género literario de novela negra, el autor mantiene la tensión hasta el último momento, dejando entrever a lo largo de la obra el triunfo de valores como la amistad desinteresada o el amor, frente a las debilidades y flaquezas propias de la condición humana. Y bueno, tenemos aquí al autor. Luego es así la portada, el lomo y la contraportada. Y nos trae aquí más libros de la colección. Tapa blanda. Más estoy viendo que trae varias láminas. Trae varias páginas de láminas. Y tiene un total de 256 páginas y tiene muy buena pinta. Y el otro libro que me enviaron fue Death 7, que es de Anabel Botella, es tapa blanda, podéis ver la portada, el lomo y la cubierta. Y bueno, dice, un concurso con 1.777.777 euros de premio, una cárcel abandonada a las afueras de la ciudad, 7 participantes dispuestos a todo, una mente enloquecida y 5 días para ganar o morir. Katinka sueña con ser bailarina desde que descubrió unos viejos vídeos de Nureyev. Debido a una siniestra coincidencia, a sus 16 años va a tener que danzar con la muerte. D7 presenta una trama arriesgada con cimientos fuertes que deja participar al lector con su imaginación e inteligencia para emocionar, provocar y acelerar los 5 sentidos. Tengo muchísimas ganas también. Y bueno, desde aquí pues agradecérselo a Algar Editorial que me haya mandado estos dos libros, que los voy a leer cuanto antes para reseñarlos, y ya os contaré más de ellos pues en el próximo wrap-up y en las reviews que ya sabéis que subo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.